¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo. Y hoy con la gran novedad, tenía que llegar Navidad para que esta novedad se pudiera concretar. Y como ven, el doctor Alfredo Ramos ha vuelto a estar con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido después de tanto tiempo al programa. Buenas tardes, Víctor. Y realmente esto de la pandemia nos ha distanciado un poco, pero sigo teniendo el entusiasmo de siempre y sobre todo colaborar con el programa suyo, que es muy interesante y muy instructivo. Además que es un programa que usted históricamente que creo que uno de los que más le gusta hacer el año, que es el programa de Navidad. Entonces, doblemente bienvenido. Ah, qué bueno, Víctor, que se acuerde, porque realmente la Navidad es un periodo muy, muy agradable. Pienso yo que el mes de diciembre es muy bonito, el clima es excelente, la gente está agitada por la proximidad de las fiestas de fin de año. Los chilenos disfrutan mucho de esto en condiciones normales, porque este año estamos viviendo un periodo bastante extraordinario. Pero a pesar de todo, se siente el espíritu navideño y eso es importante, Víctor. Así es. Sí, ¿qué le parece que hagamos un alto y ya comencemos nuestro programa? Perfecto, Víctor. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Les desea 24 cuadros por segundo. Bien, y ya continuamos, ya entramos de lleno, mejor dicho, a la temática de hoy. Como ya lo pudieron escuchar, vamos a hablar de Navidad y con ello películas de Navidad, algunas clásicas, otras no tanto, algunas de animación, otras que pasaron a la historia del cine, y por eso el doctor Ramos está con nosotros en el día de hoy. Doctor, usted que vio películas antes que yo, ¿cuáles son las películas que a usted lo han marcado en realidad? Mira, en relación con Navidad hay bastantes películas y algunas son bastante sentimentales también. Y realmente se recurre mucho a los sentimientos, porque estamos viviendo Navidad, que está fundamentalmente basado en los, digamos, sentimientos de amistad, de generosidad también, y que son algo muy beneficioso para todo el mundo, de tal manera que es importante la celebración de estas fiestas, que están basadas naturalmente en un tema religioso muy relevante para la cultura occidental. Así es, ¿qué me puede decir de la tal película? Manera que, doctor, perdón. Por ejemplo, en la década del 50, se hizo una película bien interesante, que es la Navidad Blanca, Navidad Blanca, que está basada en una canción de un norteamericano, autor famoso, Irving Berlin, escribió eso de la Navidad Blanca, y la película refleja en parte eso, y fue el artista principal ahí, era Bing Crosby, que usted sabe que fue un gran cantante y famoso de la época de clásica del cine. Lo acompañó también Rosemary Clooney, y Danny Kaye fue un cómico que pasó un poquito al olvido, pero tuvo su trascendencia en la época de las matinées. De tal manera que yo recuerdo esa película de La Navidad Blanca, que es bastante bonita. Bueno, ahí también, doctor, lo importante es el director, es Michael Curtis. Michael Curtis, que además es el director de Casablanca, entre otras, y se le queda en el tintero como actriz a Vera Ellen, que hacía dupla, porque recuerde que la historia es más o menos de dos personajes que venían llegando de la guerra y estaban sin trabajo y llegan a un bar, y en el bar había un antiguo capitán que los dirigió en la guerra, y se encuentran con dos hermanas que eran cantantes y hacen, son cuatro en el fondo que hacen pareja, y ahí está Vera Ellen, Rosemary Clooney, Bing Crosby por un lado y por Danny Kaye por el otro, y eso es más o menos fundamentalmente esta película. Es la película, sí, es en la trama, veo que usted la recuerda bien, y realmente esa película fue hecha, efectuada el año 54, como usted muy bien dice, fue dirigida con Michael Curtis. Este Curtis es curioso el apellido, porque termina en Z, ¿no? Los apellidos ingleses Curtis son en S, sin embargo este Curtis es con una Z final. Doctor,
Realmente perdón, fue un gran director de cine. Sí, doctor, es húngaro. El apellido de Hungría, lo supo hace poco porque se filmó una película que se llama Karpis y que tiene que ver con toda la vida de él. Así que se la recomiendo si no la ha visto. Mira, no lo sabía, fíjate, el origen húngaro. Interesante saberlo porque este director fue importante con Casablanca, que es una de las películas más recordadas y está siempre figura en las estadísticas como entre las 10 mejores películas que se han creado en la historia del cine. Así es. Pasemos a otra de Navidad. Es importante. Pasemos a otra de Navidad que yo sé que a usted le encanta también. Este es del año 1946. El director es Frank Capra, uno de los grandes directores del cine también. Y la película ya debe saber de qué se trata. Qué bello es vivir. Qué bello es vivir. Fíjate que esa película de 1946, justamente del director Capra, es una Jimmy Stewart trabaja ahí, Jimmy Stewart y Donna Reed. Tiene una temática que es de un hombre, una buena persona en un pueblo de Estados Unidos, gente de trabajo, todo un pueblo relativamente feliz, y él es un pequeño empresario que da préstamos para la construcción de viviendas, pero le va mal, se mete en deudas con el banco y el banco empieza a acosarlo. Y este hombre no está acostumbrado a este acoso, a esta parte comercial, y prácticamente está pensando en el suicidio. Entonces, curiosamente, después aparece, es un poco relamido el relato porque aparece un ángel, pero un ángel, no un ángel como lo conocemos, con alitas y cosas así, sino que una persona como un enviado del cielo que viene a ver la posibilidad de salvar a Giorgio, se llama el personaje. Y de ahí se dice, porque como quien dice, el envío del cielo es como una tarea para acceder a la condición de ángel, una cosa así, no me acuerdo bien. Y efectivamente hace este rescate a esta persona y le recuerda pasajes de su vida y lo recuerda, por ejemplo, que un hermano de él, de George, estuvo a punto de ahogarse y él lo salvó. Una serie de unas partes de la vida que lo hace recapacitar y se reintegra a la vida y termina con una Navidad feliz en que la gente del pueblo, los trabajadores y las vecinas, todos se juntan en la casa de él y vuelve, por decirlo así, a la vida feliz. Esa es la temática un poquito relamida, pero es así. Doctor. Y esa película la hizo, un alcance la hizo Capra, con el mayor sentido, en el sentido que él dijo muchas veces que había sido la mejor película que había hecho, y dijo además que era la mejor película del cine, lo que está bastante lejano. Sí, está lejos, pero lo que quería decir yo... Y comercialmente, comercialmente, Víctor, fue un desastre. Recuerda nomás por su calidad y que fue obtuvo 3 Oscars, pero comercialmente fue muy malo. De tal manera que Frank Capra sufrió un desengaño por esa parte. Lo que le digo es que lo que pasa cuando usted dice que estaba decaído era que ese especie de ángel que aparece llega justo el día 24 de diciembre. Y en el momento que el banquero, el personaje de James Stewart, se iba a suicidar. Así que ese es el punto más de inflexión de la película. Es más adelante, sí, claro. Eso es. Veo que usted la ha visto en forma más reciente, tiene más fresco la trama. Lo he visto varias veces. Hay una película, doctor, que yo no sé si usted vio, pero se considera una de las grandes películas de la historia del cine en materia de Navidad, y es de un director que es uno de los grandes directores de la historia del cine, como es Ernest Lubitsch. Y la película se llama El Bazar de la Sorpresa en español, y en inglés sería algo así como La Tienda de la Esquina. Y del año 1940, imagínense, estábamos en Guerra Mundial, y protagonizada por Jimmy Stewart, Margaret Sullivan y Frank Morgan. ¿La vio usted esa? No la he visto, y me imagino que Jimmy Stewart estaría bastante joven.
en ese periodo. Estábamos en 1940 y esa película seguramente no, creo yo que no llegó a Chile porque en ese periodo de la guerra era muy difícil las comunicaciones y no se olvide usted que había que mandar los rollos de película. Tenían que llegar rollos a otro país y las comunicaciones estaban dificultadas y Chile está en el extremo del mundo. Así que doble, no sé si llegó a Chile o no. Bueno, yo le cuento rápidamente que esta película tiene el personaje principal es Alfred Kralik, que es como el administrador de una tienda, de una gran tienda, ya. Y faltaba una persona que trabajara y contratan a una mujer. Ya, y esta mujer, el jefe, o sea, Kralik, la odiaba, no podía verla. Pero paralelamente, en sus ratos libres, Alfred Kralik enviaba cartas de amor a una lectora de un diario, a través de un diario, se estaba cruzando cartas y se estaba enamorando de la persona que le estaba enviando las cartas, ¿ya? Y sin saber que era la misma que él odiaba en su trabajo. Ahora, ¿sabe cuál es lo más curioso de esta película, El Masacre de las Sorpresas? Que en la década del 90 se hizo el remake, y el remake es, tienes un email con Tom Hanks y Meg Ryan, claro, habían pasado 50 años, por lo tanto, en vez de ser cartas, lo que se enviaban eran mails, y eso es un dato curioso de esta película, El Bazar de las Sorpresas, que se hizo 40 años después, como tienes un email. Así que se la recomiendo que la vean. Así que se la recomiendo. A lo mejor en algún momento la vamos a ver, dado que usted me ha despertado la curiosidad. Oye, pero hay una película que usted no puede dejar de comentar. Los intercambios de cartas que usted dice que es interesante, un enredo más o menos, un enredo de falda importante. No, si no es tanto de falda, doctor. ¿Qué le parece que hagamos un alto y vamos al cortometraje? Bien, perfecto, Víctor. Vamos a ver el cortometraje, que obviamente es un cortometraje de Navidad, y lo vemos y lo comentamos a regreso con el doctor Ramos. With me, my love, I hope you'll always be right here by my side. If ever I needed you, oh my love, I will follow you. Will you follow me all the days and nights that we know we'll be? I will stay with you. Just one single tear in each passing year. With the dark, I see so very clearly now. All my fears are drifting by me so slowly now, fading away. Can say that is long, but you are here, close at hand. I'm better for the smile you give, and while I live, I will follow you. Will you follow me all the days and nights that we know? Ahí estábamos viendo el cortometraje de esta semana, este muñeco de nieve, este mono de nieve, de esta niña que lo guardaba. Bueno, tiene que ver con los sentimientos, obviamente, doctor, una película de Navidad, donde siempre, porque se ha dado cuenta una cosa, que las películas de Navidad generalmente van dirigidas al adulto, y esto apela al adulto definitivamente. O sea, el monito, el osito que le pasa al mono de nieve, era el osito que tenía cuando niña, después se recuerda del mono de nieve que era... con el que jugaba cuando niña, hasta cuando lo mete al refrigerador, y todos esos sentimientos que se van desapareciendo en el tiempo reaparecen en el momento que sin querer le pega al tormento que tiene en el escritorio y la luz se refleja otra vez en ese tormento con lo que hacía el mono de nieve en su casa.
Sí, yo lo encontré interesante el corto que usted presenta. Es muy típico de Navidad, el mono de nieve, este que sobre todo se ve en las películas norteamericanas, porque ellos están en invierno, en el hemisferio norte, y realmente es interesante y también me llamó la atención la tecnología, que es bastante moderna, la tecnología que se utiliza en este cortometraje. Así que yo lo encuentro bien valioso, es bonito, y los colores son muy vívidos y está bien logrado, Víctor. Ahora, también hay un detalle no menor que cuando el mono de nieve levanta sus manos para reflejar en la pantalla o en la muralla, hacer la sombra con el rayo de luz, son escenas de películas antiguas que se van proyectando. También tiene que ver con eso. Así que creo que interesante el cortometraje de esta semana y, por supuesto, ad hoc para estas fiestas. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Les desea 24 cuadros por segundo. Y seguimos adelante con nuestro programa, hoy con el doctor Alfredo Ramos Guerrero, como ustedes lo pueden ver, y en un recuento de Navidad, en una serie de películas de Navidad, hay una que usted siempre comenta o de diferentes aspectos, y esta voy a hacer que usted, doctor, sea quien nos cuente de una de sus películas favoritas, Mi Pobre Angelito del año 90. Fíjate que estamos hablando del año 90, es decir, Mi Pobre Angelito, que se ve todavía en las pantallas, se ve con mucha alegría porque los niños, sobre todo en Pascua, la prefieren y la ven una y otra vez. Ya cumplió 30 años, de tal manera que los artistas aquellos ya son bastante adultos. Incluso está protagonizada por un artista que a los 10 años era bastante simpático, y con un nombre bastante extraño, Macaulay Culkin, claro. Bueno, con ese nombre es difícil de haber triunfado en el cine, sin embargo pasó a la historia porque realmente hizo una película muy atractiva, es decir, protagonizó una película muy atractiva. Esta película, fíjate, es bastante interesante porque se trata de un niño muy consentido, que por estas cosas del destino, no recuerdo bien la trama, los padres parten de vacaciones a Francia, tengo entendido. Ah, Estados Unidos. Y este niño queda en casa, no sé si estaba taimado o algo pasó, que quedó en casa. Y realmente empieza a vivir en su casa esta soledad, y en eso hay unos ladrones bastante torpes que merodean la casa porque suponían que estaba no había gente. Y no, porque resulta que el niño estaba viviendo ahí y hay una serie de circunstancias bien interesantes donde este niño, que es muy despierto, le juega una mala pasada a estos ladrones cuando pretenden entrar y ahí se desarrolla esta película y a su vez los padres están bastante desesperados porque no aparece el niño o no saben qué ha pasado, de tal manera que es una película muy, muy bonita, con muchos efectos de luces, típicamente navideña, las casas están muy iluminadas, al estilo norteamericano, y es una película muy agradable de ver. Mire, yendo un poquito al fondo de este asunto, esta película se hizo con un presupuesto muy chico, de 10 millones de dólares. Lo hizo la Warner Brothers, Warner Bros. Pero fue cortada a mitad de camino porque, digamos, los 10 millones se hicieron poco. Entonces la Warner la apartó. Y esto lo compró la Fox, lo compró otros derechos y continuó adelante. Y tuvo un costo total la película de 18 millones de dólares. Y en este momento ha recaudado 460 millones de dólares. Es decir, fue un negocio pero estupendo. Porque se sigue viendo la película, sigue generando ingresos. Así que es una multiplicación del dinero, pero extraordinario. O sea, es un negocio redondo. Negocio redondo, claro. Esa tiene las características de esta película. Y los artistas que ahí aparecen, naturalmente, ya tienen más,
más de los 30 años de la película, y este Macaulay Culkin no ha tenido mucho éxito, con incluso tuvo algunas detenciones por droga, e incursionó en otras películas, pero no con el éxito de esta de niño. Doctor, hay una película navideña que a mí me gusta mucho, aunque la historia en sí data de finales de los 50, cuando el autor del libro, el doctor Seuss, escribe este cuento navideño que pasó a ser uno de los cuentos favoritos del público norteamericano. De hecho, es uno de los cuentos recurrentes en la historia literaria norteamericana de los últimos años, o del último medio siglo. Y me refiero a El Grinch, una película que en su primera versión cinematográfica del año 2000, que contó con Jim Carrey, con Rachel Bailey, Jeffrey Tambor, entre muchos otros, y nos trajo una historia que para el público chileno era total y absolutamente desconocida. Pero andando el tiempo, está pasando un fenómeno que se va repitiendo en televisión y la gente la sigue viendo. Y luego, del 2000 pasa un largo periodo hasta el 2018, pasan 18 años, cuando vuelve una nueva versión del Grinch, pero esta versión en una versión animada. El Grinch, un ogro verde, ¿cierto? Que no es un ogro, sino que un niño que va a estar sufriendo una metamorfosis y que no, todos dicen que no le gusta la Navidad, pero finalmente la Navidad es lo que más le gusta, lo único que sufrió mucho bullying y por eso va teniendo una aversión a la Navidad. ¿Qué le parece esta película que dirigió en su oportunidad Ron Howard? Esa película es bastante interesante, como usted dice, Víctor, también ha logrado buenas recaudaciones, el Grinch. Y este personaje verde, que interpretaba muy bien en la primera película por Jim Carrey, corresponde a una cara de mono, ¿cierto? Una cara de mono. Una cara extraña. Con pelos verdes. Era como un personaje extraño en un pueblo feliz, un pueblo de trabajadores también, un pueblo ideal. De trabajadores, todos trabajaban felices, menos este monstruo, llamémoslo, que estaba en las montañas. Estaba en las montañas y prácticamente odiaba la Navidad, por lo menos la película se ve. Odiaba la Navidad hasta que en el desarrollo de la película se va integrando de a poco. Y también tiene un final feliz porque termina entonces integrado a este pueblo de trabajadores. Y también tiene un happy end. Es la trama más o menos del Grinch, pero es bastante interesante, bonita. Además que Jim Carrey le da un cariz al personaje. A Jim Carrey como que explota bien ese personaje y luego la animación, Jim Carrey vuelve a poner la voz en el personaje. O sea, para que no quede tan disparo. ¿Sí? Han habido otras versiones posteriores, pero no las he visto. La voz de Jim Carrey es inconfundible en este tipo de películas. Hay una película que tiene muchas versiones desde la década del 40 hasta la del 2009, que es el Cuento de Navidad de Dickens, un libro que primero leímos en la escuela, ¿cierto? Luego uno lo leía por gusto, y ha tenido los nombres de Un Cuento de Navidad, Scrooge, y ahora la del 2009, Los Fantasmas de Scrooge. Una película que siempre nos habla de este personaje, debe ser Scrooge, que odiaba a todo la Navidad, era malhumorado, era gruñón, trataba con desprecio, con malos modales a todo el mundo, especialmente a su empleado, que era Bob Cratchit, y al sobrino lo trataba muy, muy mal. Y cuando llega el espíritu de la Navidad pasada, presente y futura, lo arrastra en un viaje durante el cual él va descubriendo la verdad, porque se ha negado un poco a lo que es ese espíritu. Una película que ha sido muy buenas versiones y malas versiones. Bueno, ahí está más o menos esa película que también es interesante para que la vean la gente, pero vamos a pasar a otra porque nos queda poco tiempo, y esta es Expreso Polar, una película que a usted le gusta mucho, del año 2004, donde los actores se pusieron al servicio de una nueva tecnología para hacer esta película que produjo Tom Hanks y dirigió Robert Zemeckis, El Expreso Polar. El Expreso Polar, sí, es interesante porque ahí hay una conjunción entre los personajes vivos y la caricatura, ¿cierto? No sé cómo se llama la tecnología esa, pero es muy bonita. Se trata de un expreso que va rumbo al Polo Norte. Y,
Y en este tiene la curiosidad que Tom Hanks prácticamente hace seis papeles diferentes en ese film. Así es, De tal así manera que tiene esa curiosidad y fue muy, muy, ha tenido muy buenos comentarios y además está entre las películas favoritas de Tom Hanks, que siempre lo hizo con mucho cariño. Y resultó una película bastante simpática y totalmente navideña también. Bueno, esta es la historia de un niño que está bastante abandonado, ¿cierto? Un niño solitario, más bien solitario, que la noche de Navidad emprende un viaje extraordinario en un tren que para en la puerta de su casa y el tren toma destino al Polo Norte, ¿cierto? Y a partir de ese momento comienza una aventura, sin lugar a dudas, que le servirá para conocerse a sí mismo, que le va a enseñar lo que es la magia de estar siempre presente y que la vida es la condición que él debe estar. Y que la Navidad debe estar presente en todo momento, que ese espíritu no lo debe perder. Junto a ese niño, en diferentes, llamémoslo estaciones, pero en diferentes domicilios, van subiendo otros niños que tienen diferentes características y él incluso va interrelacionándose con él. Una niña que era muy tímida, un niño que era muy gruñón y que quería todo para él, ¿cierto? Y así suma y sigue, y con un cortador de, ¿cómo se llama esto? Inspectores de los trenes, que hacía cosas espectaculares, que estaba interpretado por, o sea, la cara era de Tom Hanks, a pesar de que todos los otros personajes lo hacían él, pero creo que Expreso Polar del año 2004 es una muy buena película de Navidad, especial para ver en esta época. Sin duda, sin duda. Y también muy colorida y con tecnología moderna y se han hecho algunas remakes, como usted dice, de esa película, tengo entendido. Pero no he visto, yo vi la original solamente. Y veo que usted la trama la domina bastante bien con todos los personajes y los niños y todos los sentimientos. Así es, doctor. Bueno, hay otras Eso no. películas pero no, nos quedan 2 minutos, 1 minuto y medio. Por ejemplo, Jack Frost, usted la vio con Michael Keaton, Sí. una película que también, pero no es tan interesante desde el punto de vista del sentimiento de la vida, sino que es más divertida esta. Sí, es justamente un músico, tengo entendido, un músico que muere, entonces posteriormente él vuelve, por decirlo así, a la vida en forma de Claro. un muñeco de nieve, que es una manera de acercarse a su hijo y a su esposa, es decir, este mono de nieve está frente a la casa de ellos. Entonces ahí se inicia una especie de sentimentalismo ahí entre lo que están los niños contento y el sentimiento de haber perdido al padre, ese tipo de cosas, pero está bien lograda. Juanito o Jack Escarcha, una cosa así, Jack Frost. Ese es un cantante que muere en un accidente y vuelve convertido en un muñeco de nieve y ahí se reencuentra con su hijo, con su mujer, luego de que no tenía tiempo de estar con ellos. Doctor, el Exacto. tiempo nos alcanzó. Ha sido un agrado estar con usted nuevamente. Sí, gracias, Víctor. Muchas gracias por haberme invitado. Y espero que pase una feliz Navidad junto a su familia en la medida que se Igualmente, pueda, en la medida que se pueda. también digamos, en Año Nuevo, espero que nos veamos para darnos unos No, abrazos y no, 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 no. codazos de Año Nuevo. No se puede hablar ahora, pero bueno. Y a la gente que nos está viendo en sus casas, esperamos que este programa les guste y que tengan una muy feliz Navidad. Así que feliz Navidad a todos ustedes y hasta la próxima, doctor. Gracias, Víctor.